Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contemos con un nuevo gameplay de Ghost Recon Wildlands. Y como veis, me he hecho con un Apache y me he propuesto hacer una misión personal donde quiero derribar un avión o helicóptero en pleno vuelo. Así que es difícil, nunca lo he probado, pero vamos a ver dónde consigo uno. Aquí me aparece uno en el mapa, pero no sé si está arriba o está abajo de mí, o simplemente está en tierra. A ver. Ah, mira, está ahí abajo. Hay un aeropuerto ahí abajo. Vale, pues a mi derecha hay un helicóptero. Pero yo creo que estará también estacionado. Bueno, abajo, ¿qué veo? Ah, hay un convoy. Mira, en el minimapa hay un convoy. Y no sé por dónde está pasando. Voy a bajar un poco. Ah, lo veo abajo de mí. Está abajo de mí. Bueno, voy a tratar de adelantar por aquí. O sea, caerle por detrás. Voy a girar un poco. A ver si le puedo dar, pero va a estar muy difícil. Muy difícil. Y a ver, no me digas. Se mete entre las rocas allí. Difícil. Tiene que ser una recta. Tiene que ser una recta. Y ahí lo veo muy difícil. Qué pena. Abajo veo los lilas con el avión. Ay, mira, 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 volando. No puede ser, qué suerte tenemos. Pues volando hay uno. Uy, no sé si pueda llegar, porque es un avión, seguramente va más rápido que yo. Aunque esto es un Apache, pero mientras avanza y eso, pues tiene bastante velocidad y mucha maniobrabilidad. Está bastante bueno este Apache. Me gusta mucho, solo que baja mucho el morro cuando acelero y puede hacer que me estrelle. De hecho, estoy pasando muy cerca de esas. Uy, uy, arriba, 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 muy cerca de las montañas. Vale, pues allí va el avión. Por lo menos no lo estoy perdiendo de vista, es importante. Creo que está bajando y eso sería una mala señal si está aterrizando. Bueno, está lejos todavía. No sé si estoy a su velocidad o. A ver, disparo, a ver. Uy, me van a ver. Bueno, pero mira, podría llegarle con los misiles. Solo que empieza a oscurecer y de noche va a ser difícil verle. De hecho, si ahí veo sus luces. A ver, uy. Vale, 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 lo veo allí. Le está pasando cerca, me le ha acercado bastante. O sea que este. Uy, 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 uy. Casi. Este Apache va bastante rápido. Voy a bajar un poco la velocidad porque no quiero estrellarme contra él. Lo que quiero es derribarlo en el aire. Uy, 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 uy. Eso le ha pasado muy cerca. Pero lo raro es que tengo como un retraso en el gameplay, en el vídeo. Tengo como un retraso en el vídeo porque yo disparo y en algunas ocasiones es cuando le doy que dispara y en otras ocasiones salen los misiles. Uy, mira, ¿ves? Ha explosionado ahora. O han explotado ahora los misiles. Vamos a ver si ahora podemos darle. Está difícil, ¿no? Mira, pero tampoco es tan difícil. Voy a acercarme un poquito más si puedo. A ver, señor, reportes. ¿Es usted un invasor de nuestro espacio aéreo? Lo he matado. Lo he matado, pero un civil muerto. ¿Me voy a tirar? ¿Qué? Estaba a nivel de suelo. Vaya, por Dios, estaba a nivel del suelo. Bueno, pues ha estado divertido. El hecho de haber podido matar a ese civil y a ese avión en pleno vuelo, para mí ha sido una victoria. Una misión personal que se me ha cumplido. Bueno, señores, espero que te haya gustado. A mí me ha gustado esto de derribar ese avión en directo. Ahora estamos en las vías del tren. Bueno, vamos a pedir un vehículo, mira qué rápido me ha llegado. Y vamos a intentar cumplir alguna misión secundaria que esté cercana. O misión principal, pero que esté cercana, algo esté cerca de ti. A ver. Mira. Aquí de fondo me robé el helicóptero, en esta zona de aquí. Y por aquí había el avión, ¿os recordáis? No será este el aeropuerto del avión. Lo que pasa es que no veo avión allí disponible. ¿Te refieres a nosotros?
Mira, a ver, entrega. Esto de Ustedes los somos coches nosotros. no me gusta Ingeniero, mucho. este es su vehículo de combate. No me gusta mucho porque tienes que entrar, tienes un tiempo para desactivar la antena y son muchos que hay dentro. Vamos a bajar por aquí con mucho cuidado. Solo que se acelera un poco, ya ves que él salta. Él salta un poco, bueno, uy, 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 uy. Vamos a bajar un poco la velocidad. Creo que ahí está la antena. Vuela por los aires. Una de las entradas de la estación. Ahí está el helicóptero aquí. Importantísimo, a ver. Vamos a intentar llegar. Me voy a bajar. ¡Ey! ¡Qué manera de bajar tan perfecta! Bájense, chicos. Bájense que vamos. Estamos aquí cerca. Estamos aquí al lado. Entonces aquí está el super helicóptero. Y nos vamos a ir en helicóptero. Yo creo que es lo mejor. Vamos a Atención, ver qué hay podemos enemigos en la hacer. zona. Enemigos en la zona. A ver, ve, este es lo que no me gusta, porque esta misión tienes que derribar la puerta de entrada y tienes un tiempo específico. Yo lo veo dificilito. Dificilito, dificilito. Bueno, vamos a coger el helicóptero y a ver. Mira, este puede ser. Esta es, de hecho. Esto es. Vamos allí. Dice, estación de radio, alcanza el objetivo, antenas de red. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Vale, ya estoy. Son 3 kilómetros punto 7. Y bueno, si habéis visto el gameplay anterior, os he enseñado cómo se puede volar de manera segura un helicóptero y aterrizarlo. Por cierto, no os olvidéis que hay un sorteo pendiente, que está vigente. Será efectivo el 15 de abril y debajo de este gameplay tienes el link del vídeo donde te puedes del vídeo donde puedes seguir los requisitos para participar en el sorteo. Ok, no lo dejes, no lo dejes pasar. Tengo más de 900 suscriptores. Cuando llegue a 1000 será un mega sorteo, señores. Mega sorteo. Ya lo voy anunciando desde ya. Así que no dejes de ver mi canal porque con 1000 vendrá un mega sorteo. Bueno, señores, estamos acercándonos a 1.2. 1.2. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esa luz? Debe ser un coche atravesado. Bueno, estamos cerca. 1.2. Hay un convoy, creo, cerca. Que se está alejando. Sí, se está alejando. Vale, aquí parece que no hay enemigos. Está un poco raro esto. ¿No será esto debajo de tierra? Ah, es una antena. Vale, seguramente es activarla o desactivarla y correr hacia otra antena. Voy a dejar el helicóptero por aquí cerca. Vamos a ver si lo podemos aterrizar bien. Ya sabéis que he hecho el gameplay de cómo aterrizarlo para que lo sigáis. Mira, perfecto, perfecto, señores, perfecto. Pero nos acercamos a la antena. No hay nadie ahí, ¿no? Vale. Poco a poco. No, no hay nadie. Bueno, venga, vamos, chicos. Vamos, vamos. Ay, qué bueno, está súper, súper buena esta. Pero claro, habrá que correr. Ahí están los vehículos. O Siento ver el este apoyo de helicóptero, la ¿sí? unidad. ¿Cómo? De la unidad, cuidado. Claro, tiene que ser difícil. Ahí van. Pero que pasen directo. Sí, se han ido. Bien. Pues bueno, no sé si irme en moto, señores. Desactivamos. Sí, hay una Buscaremos al segunda, siguiente ¿ves? rápido. 1.42. Uy, 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 uy. Nos vamos en moto. Voy a coger. Lo más seguro es que no pueda. Que le da mejor el helicóptero. No lo sé. Encima está lloviendo. Uy, uy, qué derrapo. Pero bueno, vamos rápido, vamos lo más rápido que pueda. Lo malo es que delante de mí está la unidad. Mira, ahí están. Espero que no me vean. Si me ven, bueno, se va a complicar. Lo más seguro es que. ¡Ey! He pasado y no me han visto. ¡Qué bien! Cuidado, cuidado. Bueno, señores, recuérdate de mi sorteo. No te olvides. No te olvides de participar, que me gustaría mucho que participaras. Bueno, un minuto, estamos a 500 metros, yo creo que sí se puede. Si es tan sencilla como desactivarlo y ya, pues perfecto. Bueno, es que no están ninguno de los míos. ¡Ey, ey, ey! ¡Saquí! ¡Saquí! ¡Qué derrape, ¿eh? Esto es barro, barro, fango. ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Ey! No me digas. Hay tíos aquí. Hay tíos aquí y no tengo el arma que debo tener. He matado uno, pero difícil, va a estar difícil. Solo, solo, solo. Bien, bien. Me recupero un poco. Me recupero un poco. Cambio de arma. O no cambio. Así mismo. Bien, Tengo uno pude. menos. Bien, con 25 segundos. Este Qué golpea las bueno. comunicaciones, evitará que ataquen a los Qué rebeldes bueno, durante un tiempo. señores.
Me ha estado, no difícil, pero sí, eso me ha sorprendido Vámonos. los tíos allí. Bueno, nos subimos y a ver las habilidades que me subió. Bah, me subió muy poco. Bueno, señores, voy a dejar este gameplay hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like, cualquier comentario puedes hacerlo porque yo leo todos. Trato de responder a todos y coméntalo. Coméntalo y compártelo con otras personas para que otras personas puedan disfrutarlo como lo disfrutas tú y también se puedan suscribir a los futuros sorteos que voy a sacar, igual que el que está aún vigente, ya sabes, participa que me gustaría verte en mi sorteo. Lo dejo hasta aquí y espero que lo hayas disfrutado. Hasta la próxima y chao, gente.